Porque me abraza. ¿En qué condiciones está Casa Refugio? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la visita. Bueno, ahorita estamos atravesando por un conflicto que tenemos con los vecinos. Están tratando de hacernos desalojar la casa que alquilamos. Ya estamos alquilando esta casa a lo largo de 4 años, un poquito más. Pero tengo un problema con unos perritos de malos vecinos que han dejado abandonados a sus perritos y están en la parte de afuera del refugio. No los puedo hacer ingresar porque son machitos y es un problema tremendo con los machitos. En los diferentes separos que tengo, ya hay machitos y meter más sería un problema constante y sería un peligro también, ¿no? Porque se pueden pelear, se pueden lastimar y es otro gasto también para mí. Estamos viendo tratando de conseguir un lotecito donde podamos pagar el equivalente al alquiler que pagamos ahora, tratar de conseguir para que yo pueda vivir también ahí. Ese es el principal problema que ahorita tenemos, aparte de lo que es los alimentos, ¿no? Aquí necesitamos alimento, croquetas para perro adulto, gatitos, cachorros y también arrocillo, menudencias, necesitamos urgente porque todo ha subido y la verdad se me hace imposible comprar. ¿Dónde la gente puede comunicarse y qué es lo que necesita el refugio? Ya, como decía, los alimentos, empleamos croquetas para perro adulto, cachorros, para gatitos, porque también tenemos gatitos. Todos esterilizados, por si acaso, están en adopción, pueden visitarnos aquí en el kilómetro 7 Sacaba, previamente coordinando conmigo al 79-72-8602. Estoy atenta a su llamado, tal vez para que puedan adoptar o tal vez traernos comidita. Ya les entregamos con cartilla de vacunas para que esté garantizada la adopción y les puedo mandar la ubicación del refugio también ahí y nos pueden seguir en nuestras plataformas en las redes sociales, que estamos como Casa Refugio Cochabamba, es un corazón dorado, y en TikTok también tenemos nuestra plataforma de TikTok, donde ahí podemos compartir los videos. Por favor, seguirnos ahí también para que podamos hacer más videos y podamos también recibir ayuda mediante esa plataforma. En TikTok, estamos en Face, también tengo mi perfil que es Marina Vargas P. Ahí van a conocer toda la labor que yo hago aquí en Casa Refugio.